4:37 minutos, nos conectamos con la señal del el Palacio de Miraflores. Hay información y nos reporta Indira López. Adelante, Indira. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el puesto de comando presidencial para la prevención, control y detección del COVID-19. Y hasta ahora el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Solicito permiso para poder conversar con ustedes y darles el parte correspondiente a la reunión diaria que realiza la Comisión Presidencial para la control, prevención de la infección por COVID-19, esta pandemia espantosa que asola a la humanidad entera. Es muy importante recalcar que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro ha mantenido, incluso antes de que aparecieran, de que se diagnosticaran los primeros casos de infección por COVID-19, toda la atención, toda la acuciosidad, el respeto a todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y, según la opinión de expertos mundiales, en materia de infección por esta partícula viral. Hemos tenido asesoría de expertos de la República Popular China, de expertos de nuestra hermana República de Cuba, de médicos, infectólogos, epidemiólogos, expertos que, de Venezuela, que son muy buenos en el ejercicio de sus funciones, de manera de que los cuatro puntos básicos de atención que el presidente Maduro estableció son derivado, consecuencia directa de la mejor práctica que los expertos señalan para atender la infección por COVID-19. La primera de ellas, la cuarentena. Aquí vamos a conversar algunas cosas de algunos casos, sobre todo en la zona donde se están prendiendo mucho las alarmas, como es el caso de todo el área metropolitana de Miranda, el Distrito Capital, el Estado La Guaira, el Estado Aragua. La cuarentena es el único mecanismo que está determinado, funciona para aplanar la curva de infección y disminuir la aparición de nuevos casos con las consecuentes situaciones que se están presentando y que ya estamos viendo en otros países. Fíjense cómo, por ejemplo, la tasa de crecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica está generando una curva exponencial espantosa, casi verticalmente está creciendo. Ya hoy está pasando los 140.000 casos nuevos, 240.000 casos en total, perdón. Y eso genera también un lamentable número de fallecidos que no queremos que ocurra en nuestro territorio. Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro país tiene dos vecinos donde el aumento del nuevo número de casos crece de manera exponencial. Nos referimos a nuestro vecino del sur, Brasil, que por la irresponsabilidad de su gobierno, de su presidente, no ha podido atender de manera adecuada esta crisis, y el crecimiento de nuevos casos en Brasil ya adquirió la fase exponencial de la curva. Hemos sostenido algún nivel de coordinación con el Ministerio de Salud de la República, de la hermana República de Colombia, pero esa es una frontera, que es una frontera compleja, 2.219 kilómetros de frontera muy porosa, muy caliente, que puede también amenazar con la aparición de nuevos casos importados o de Colombia o de Brasil o de otros países del mundo. Así que la cuarentena es el primer evento, el más importante. En el segundo lugar, la pesquisa. No nos estamos conformando solamente con los pacientes que acuden con una determinada patología o con una determinada sintomatología, o que acuden a los centros centinelas, o que acuden a algún CDI, o que acuden a el médico privado. No, estamos también yendo a buscar los casos por vía de un despistaje personalizado, ampliado. Tenemos más, casi 20.000 profesionales de salud entre la misión médica cubana, entre médicos integrales comunitarios, enfermeras, que se han ido por todo el territorio nacional atendiendo los casos que respondieron a la encuesta en el sistema Patria. Fíjense que la encuesta en el sistema Patria, ya hay 19.272.000
25 personas que contestaron la encuesta, y fue una encuesta debidamente elaborada, basada en toda la sintomatología que está establecido en todos los trabajos científicos y en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que casi el 100% de los usuarios del sistema Patria han contestado la debida encuesta. Esas personas, perdón, esos 19 millones, de esos 19 millones, 15.860.765 han contestado la encuesta. Casi se acerca al total de usuarios del sistema Patria. De allí se establece que qué pacientes tienen al menos dos síntomas de sugestivos de infección por COVID-19 y nos da 61.859 personas, familias, casas que deben ser visitadas en todo el territorio nacional. Pues nuestros 20.000 profesionales, hermanas y hermanos, que no descansan y van casa por casa, pues han visitado 45.667 personas. De esas 45.667 personas, 3.650 han presentado síntomas relacionados con infecciones respiratorias altas, síndromes gripales, síndromes virales, pero también es necesario descartar, aun cuando no sean los síntomas típicos, una infección por COVID-19. Y luego vamos a hablar un poco más de eso. Tenemos entonces casi 20.000 hermanas y hermanos cumpliendo con las funciones, y a estos 3.650 le estamos realizando pruebas rápidas. Y es un elemento nuevo que quiero compartir con el pueblo de Venezuela. El puente aéreo que estableció la República Bolivariana de Venezuela con la República Popular China, ya han llegado dos aviones con todos los materiales que se requieren para atender la emergencia por la pandemia por COVID-19. Llegaron 50 toneladas este pasado día sábado, ayer, y en esas 50 toneladas estaban las pruebas rápidas, estaban 10.000 pruebas PCR para hacer diagnóstico definitivo de infección por COVID-19, y así como vemos que hay países que no están haciendo despistaje, diagnóstico, o porque tienen la máquina de diagnóstico dañada, o porque no cuenta con el número suficiente de pruebas, estamos obligados a decirle al pueblo de Venezuela que tenemos todas las pruebas, todos los kits suficientes para atender cualquier paciente que se presente con sintomatología. Y además, nos estamos yendo a hacer pruebas rápidas, que son pruebas que se hacen en minutos en el sitio de residencia o en el sitio de tránsito de una determinada persona. Hoy estamos haciendo más de 3.000 pruebas rápidas. ¿A quién? A los contactos de pacientes positivos, a los contactos asintomáticos, quiero decir, que no tienen ningún tipo de síntoma, pero estuvieron en contacto con algún paciente positivo. Estamos haciendo la prueba rápida a todas estas personas que manifestaron algún tipo de síntoma de gripe, aun cuando no sea unos síntomas sugestivos de infección por COVID-19. Estamos haciendo pruebas rápidas a todos los habitantes de Los Roques, porque como esa es una localidad muy pequeña y uno de los focos se presentó allí en Los Roques, estamos haciendo despistaje ampliado y personalizado allí en Los Roques, y también estamos haciendo pruebas rápidas a todas las personas que ingresen por nuestra frontera con la hermana República de Colombia. Eso pone a Venezuela en un nivel de pruebas diagnósticas muy por encima de los demás países de América Latina, y nos pone sin duda alguna muy por encima de la cantidad de pruebas por millón de habitantes que de países como Brasil, como Colombia, como Chile, como Ecuador. Fíjense, en las últimas 24 horas tenemos que informar al país que tenemos 10 nuevos casos de infección por COVID-19. Esos casos, dos provienen de Aragua. Les decía antes que sigue encendiéndose la alarma en las áreas metropolitanas del estado de Aragua, sobre todo en Maracay. Se siguen prendiendo las alarmas en las áreas metropolitanas de Caracas, dos nuevos casos en Caracas, dos nuevos casos en Mirandas, dos nuevos casos en Barinas y un nuevo caso en Zulia. Seguramente los casos de Barinas y el caso de Zulia pueda estar en relación con los que les dije antes de pacientes infectados que atraviesan la frontera con Colombia e infectan a personas aquí en Venezuela. Eso tiene importancia
a los efectos del control de la epidemia, y de eso conversaremos un poco más adelante. De manera que en los actuales momentos contamos con 129 pacientes positivos, 10 en las últimas 24 horas. Eso quiere decir que si dividimos el número de pacientes por el número de pruebas que se están haciendo, les decía que estamos aumentando, lo que estamos aumentando nosotros de manera exponencial es el número de pruebas que se están realizando, de pruebas rápidas o de pruebas con PCR. Si dividimos el total de pacientes entre la cantidad de pruebas, señala que la curva sigue aplanada y con tendencia a irse aplanando aún más. Para ponerles un ejemplo, si no hubiéramos tomado las medidas que dictó el presidente Nicolás Maduro desde el mismo 9 de marzo, a hoy estaríamos acercándonos a los 13,000-14,000 casos de infección por COVID-19, porque el crecimiento hubiera sido espantoso, hubiera sido exponencial. Afortunadamente se tomaron las medidas, afortunadamente el pueblo de Venezuela está respetando las medidas que se dictaron, y ya entramos a la tercera semana de cuarentena que debe mantenerse de manera estricta, porque es por su vida, es por su bien y el de los suyos. Cada vez que usted sale a la calle, aunque sea perentorio que salga a la calle, usted se está poniendo en riesgo, y está poniendo en riesgo a su pareja, está poniendo en riesgo a su mamá, a su papá, y eso es algo muy importante a recalcar. Las personas mayores de 65 años deben evitar en lo posible salir a la calle. Bajo ningún concepto, a menos que sea ir al médico, deben las personas mayores de 65 años salir a la calle, porque es un factor de riesgo muy importante, no solamente para la infección, sino para tener complicaciones peligrosas para este grupo de edad. De manera que, de que la curva se mantiene en una situación de aplanamiento, y debo informar también que de esos 129 casos tenemos 6 pacientes en condición crítica en unidades de cuidados intensivos debidamente acondicionadas para atender este tipo de pacientes. Tenemos 3 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda moderada, 45 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda leve y 30 pacientes sin síntomas, es decir, COVID positivo, pero absolutamente sin síntomas. Ya le dije que en las últimas 24 horas teníamos 10 nuevos casos de infección por COVID-19. ¿Cómo se distribuyen estos pacientes? De los 129 casos, 87 están en este momento bajo supervisión médica o están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, como ya le dije, 6 personas, o están en hospitalización y aislamiento, o están siendo atendidos debidamente por médicos tratantes. Lamentablemente, luego voy a comentarlo, tenemos 3 fallecidos para un 2,3%, es una tasa de letalidad muy por debajo de la que se presenta en el resto del mundo, y tenemos 39 pacientes completamente recuperados para 30,2%. El rango de edad, sobre todo porque he escuchado a algunas personas y algunos jóvenes diciendo que el COVID-19 no afecta a las personas con edades comprendidas en la adolescencia, la juventud, las primeras edades. No es verdad. En Venezuela, la gran mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y los 55 años de edad. De manera que hay que tener muchísimo cuidado también con los jóvenes, en 2 sentidos. 1, para prevenir la propia infección. Y 2, porque si en la casa donde vive un joven hay una persona mayor o una persona con algún tipo de enfermedad que pueda complicar el cuadro, pues ese joven probablemente infecte a la persona mayor de edad y genere unas situaciones realmente complicadas que tenemos que tratar de evitar. De los casos que estamos refiriendo, quiero detenerme en un hecho triste, lamentable.
que ocurrió en la madrugada de hoy a las 2:30 de la mañana. Se trata de un paciente masculino de 60 años de edad, residente de la parroquia Antímano, atención Antímano, de oficio y ocupación taxista, que tiene una comorbilidad, y eso es algo que se ha visto en las series de todo el mundo, pero en Venezuela específicamente, este ciudadano que lamentablemente falleció en la madrugada de hoy, igual que las otras dos personas que fallecieron, presentan enfermedades de base complejas, complicadas. Un paciente del estado de Aragua tenía un problema respiratorio de base por la exposición a una cantidad de sustancias químicas relacionadas con su oficio de hilandero, de telares, etc. Otra paciente era una paciente con una insuficiencia cardíaca, con hipertensión y una diabetes descompensada. Y este paciente es un paciente diabético con un hábito tabáquico pronunciado, de 60 años de edad y de ocupación taxista. Sitio de residencia, Antímano. Fíjense, este señor presentó síntomas desde el 29 de febrero de este año. Aún no se había hecho el diagnóstico del primer caso, pero este señor ya tenía síntomas del 29 de febrero. Este señor manejaba un taxi. ¿Cuántas personas montó este señor en el taxi? ¿A cuántas personas montó este señor en el taxi? ¿Por cuántos puntos de Caracas se desplazó? ¿De qué manera ocurrió que este señor, sintiéndose mal, acudió en dos oportunidades a centros privados y allí lo diagnosticaron como una gripe, como una infección respiratoria, le mandaron tratamiento y para su casa? Cuando ya presentó un cuadro de extrema gravedad, que fue el día de ayer, se presentó a uno de los hospitales que tenemos dispuestos para atender cualquier tipo de caso de infección por COVID-19 e inmediatamente fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos e inmediatamente se le hizo la prueba. Fíjense que ya llegó en las últimas, como se dice coloquialmente. Llegó en muy precarias condiciones, llegó en muy malas condiciones y lamentablemente, a pesar de que se le instaló el tratamiento debido, pues tenía una neumonía bilateral, tenía una descompensación de la diabetes mellitus, tuvo una consecuencia fatal que ocurre mucho con estos pacientes complicados y es que tuvo una falla multiórgano, le falló riñones, pulmones, hígado, corazón y lamentablemente pues falleció. Es un llamado de atención, porque probablemente usted tenga a una persona al lado que está infectada por COVID-19 y no tiene manera de saberlo. Probablemente, ¿con cuántas personas este señor se habrá cruzado en Antímano? En Mamera, en Carapita, en Caricuao, en El Paraíso, en Catia. Aquí tengo un mapa que quiero compartir con ustedes. Es el mapa, porque tenemos absolutamente ploteado, precisado a todos los pacientes. Es el mapa de los casos presentados en el área metropolitana de Caracas. Fíjense, el Cafetal, Minas de Baruta, toda la parte de Baruta del sureste, Latillo, Prados del Este, terrazas del Club Hípico, Petare, Leoncio Martínez, y aquí está el municipio bolivariano Libertador. Claro, por contigüidad con el municipio Chacao, están empezando a aparecer casos en la parroquia El Recreo, pero ya tenemos casos en Antímano, tenemos casos en el norte de la ciudad, del municipio Libertador, tenemos casos en el 23 de enero. Y hay algo que es muy importante compartir con ustedes. El 60% de los pacientes infectados por COVID-19 están asintomáticos, no tienen ningún tipo de síntomas. Y si usted tiene algún tipo de contacto cercano con esa persona, o esa persona está infectada por COVID-19 y se montó en el ascensor y apretó el botón del piso, y después ese botón no fue limpiado con alcohol o con jabón, ahí queda la presencia, probablemente la presencia del virus, que puede infectar a otra persona, que puede infectar a otro vecino. Se nota entonces la importancia de la cuarentena social y colectiva.
Se nota entonces que es muy importante para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los nuestros, y cuidar a nuestros vecinos, y cuidar a nuestra comunidad, y cuidar nuestra parroquia, nuestro estado, nuestro país, quedarnos en la casa. A veces es pavoroso ver gente en la calle. Ayer mismo hablé con un señor lavando su carro. Yo le decía, si a usted le dijeran que su vida está en peligro, pues usted no lavaría su carro, se metería en su casa, ¿verdad? Pues su vida está en peligro. Es muy importante, es trascendental que nos quedemos en la casa. En cuanto a estos próximos días por venir, como está instalado el puente aéreo con nuestra hermana República Popular de China, ¿cómo contrastan modelos distintos de atender a las personas? Hay países donde ya se está haciendo y se le imparte al profesional médico exactamente lo contrario de lo que juramos los médicos cuando hicimos el juramento hipocrático. Hacer selectividad, quién vive y quién no. Quién merece un respirador y quién no. En la República Popular China y en Venezuela, la solidaridad y la colaboración está establecida de manera estrecha para salvar vidas, para que entre todas y todos nos entrecuidemos, pero para que también el gobierno bolivariano cuide, atienda y promueva la curación de los enfermos por COVID-19. En los próximos días vamos a continuar con las visitas casa por casa. Nuestros 20.000 valientes están por todo el territorio nacional, pues explorando, atendiendo lo que las personas respondieron en las encuestas. Si usted todavía no ha contestado la encuesta de la Plataforma Patria, hágalo, que eso nos va a ayudar muchísimo a buscar nuevos casos que no se hayan presentado todavía en los centros de salud. Hay que estar muy pendiente de lo que pueda pasar en los estados fronterizos con Colombia en los próximos días. Vamos a estar muy atentos, vamos a hacerle pruebas de diagnóstico rápido a todas las personas que vengan de Colombia hacia Venezuela, pruebas de diagnóstico rápido a todos los viajeros que provengan en avión de cualquier otro punto del continente o del planeta, porque todos los casos que Venezuela tiene o provienen de algún otro país o son personas que viven aquí pero que fueron infectados por casos que provenían de otro país. Este caso es este señor taxista. Estamos ahorita en la exploración porque llegó ya en muy malas condiciones el día de ayer, pero es probable, es dable pensar que montó en su carro a alguna persona que le pidió que le hiciera una carrera por viniendo de algún otro país y bueno, lamentablemente ocurrió que se enfermó y que se infectó y que por la comorbilidad, diabético, fumador, pues lamentablemente falleció. Así que sigamos teniendo cuidado. Esta es una batalla que estamos ganando, pero no podemos cantar victoria tan pronto. Vienen días más complejos y la única forma de enfrentar estos días complejos que vienen es quedándose en su casa, respondiendo la encuesta de Plataforma Patria. Por favor, no espere que los síntomas progresen hasta solicitar ayuda en algunos de los mecanismos que tenemos para ayudarlo a usted. O en los hospitales Centinela, o en los hospitales del sistema de salud, o llamando al 0800 Vigilan, o respondiendo a la encuesta del sistema Patria, o yendo a un CDI. Esa puede ser la diferencia entre que usted se complique o no si tiene una infección por COVID-19. Por favor, no deje de hacerlo. Ayúdenos a ayudarlo. Muchísimas gracias. Escuchamos al vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, el doctor Jorge Rodríguez, quien daba cuenta entonces de lo que ha sido este despliegue del protocolo nacional contra el COVID-19, el despistaje justamente en el territorio a los familiares de las personas que han sido contagiadas con esta pandemia que ya afecta a 157 países. También se está atendiendo a la población de Los Roques, así como también a los que entran por el paso fronterizo y a quienes han atendido a la encuesta de salud del sistema Patria. Un nuevo caso fallecido en el día de hoy y 10 casos de coronavirus para completar 129. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.